Bé, bona tarda. Novament estem de presentació. Són jugadors que ja fa uns dies que han arribat, però per diferents motius, sobretot ja per temes esportius, que amb l'inici de la Lliga se'ns ha complicat amb els desplaçaments, doncs no hem pogut fer fins ara la presentació. Decidit agrupar per poder que per vosaltres també sigui més còmode. I començarem per l'esquerra. Germán Valera, jugador format a la cantera del Villarreal, posteriorment va estar a l'Atlètic de Madrid, i ha estat cedit a Tenerife i la Real Societat la temporada anterior. Un jugador extrem, bon jugador d'atac, molt habilidós en pilota, tant en joc curt com més a l'espai, i jugador que creiem que ens pot aportar molt. Molt content que estigui aquí. De fet, és un jugador que ho hem intentat des de l'inici de mercat. S'ha allargat, però vam aconseguir que estigui aquí, i molt content. A la meva dreta, Mica Mármol, jugador format a la cantera del Barça, i l'any passat estava el Barça B, primera ref, central esquerrà, molt bona sortida de pilota, tot i que és de la cantera Barça, crec que és molt agressiu també quan l'equip ho necessita. Per tant, és el perfil que buscàvem, un jugador que tingui sortida esquerra pel nostre model de joc, crec que és perfecte, i el mateix, també han sigut negociacions llargues, però el podem tenir aquí. I per últim, Moja, jugador format a la cantera del Real Madrid, ha passat per la cantera del Celta, la cantera estava al Real Valladolid, on va estar a primera ref, i el mateix, un jugador interior que et pot jugar tant de 6 més de 8, és un jugador molt interior, molt bona última passada, molt bo pel joc associatiu, i el mateix, molt content, és un jugador de projecte que estem molt contents que també estigui aquí amb nosaltres. No, pues la verdad que muy feliz y contento de poder debutar ya aquí. Y luego personalmente también contento porque aparte del debut fue una victoria y luego en otro sentido personalmente me sentí muy cómodo jugando y la verdad que muy feliz de poder estar aquí y de poder hacer un gran año aquí. Bueno, al final cuando tienes un vestuario que te acoge bien, tanto como los jugadores como el cuerpo técnico también Jaume, pues al final es más fácil de que luego en el campo se vea que tienes una buena adaptación. Sí, al final eso sí que es cierto que también hablé con él y me lo dijo que lo hacía todo al 100%, pero también es cuestión de que cuando vaya cogiendo minutos, pues físicamente vaya encontrando mejor para poder hacer esos esfuerzos el máximo tiempo posible. La verdad es que me estoy encontrando muy bien, ya que la adaptación ha sido muy fácil. Ya conocí a algunos compañeros del vestuario y la verdad que todo el vestuario espectacular, cómo te acogen y todo. Y sobre el debut, la verdad que no se puede pedir más. Mis primeros minutos y una victoria ante un gran rival aquí en casa. Sí, una de las cosas que me hizo decidir por venir aquí, sobre todo es eso, el estilo de juego, que creo que encaja muy bien con mi juego. Pues yo creo que es un equipo espectacular porque ya que combinamos jugadores jóvenes con veteranía y yo creo que tenemos una muy buena plantilla para hacer un buen año en esta categoría. Sí, bueno, yo creo que todos los compañeros están dando un nivel altísimo. Llevo prácticamente 2 semanas. Estoy muy preparado para cuando me necesite el míster y cuando tenga la oportunidad aprovecharla y incorporarme al nivel que está dando todo el grupo. Sí, yo creo que tenemos un grupo bastante sano, bastante al nivel de la categoría en la que estamos y yo creo que podemos hacer un gran papel. Y sobre mí, pues me estoy adaptando. Me queda mucho que dar durante el día a día y yo creo que me adaptaré lo más pronto posible. Bueno, yo soy un chico bastante de fútbol, me encanta ver fútbol y el año pasado seguí bastante a este equipo por el estilo de juego, que es el que más se asemeja a mí. Y yo creo que una de las decisiones fue esa, que este equipo y este club juega a lo que más me gusta a mí, que es tener el balón, tener posesiones largas, atacar cuando sea más conveniente. Y yo creo que esa es la decisión que tomé.